Quiero agradecer a la doctorita Sandra por su buena orientación. Me ha colaborado en esto. Doctora Sandra, quiero agradecerle mucho. Usted es una buena persona. Gracias. Y también quiero agradecer al Canal 4, que siempre está ayudando a los que lo necesitamos. También, de, por otro lado, tenemos como área jurídica en conciliaciones. Diferentes casos llegan. Comadre Luchita, voy a depositar 100 bolivianos, voy a depositar 200 bolivianos, 2000 bolivianos. Así sucesivamente trabajamos. Así que nos saludamos también con las comadres. Estamos con la doctora Chacón, que ella está llevando siempre cada caso con conciliaciones, y vamos a recibir de la comadre para todo conocimiento de los, nuestros compadres, a, al brazo social, ya que ella había prestado un dinerito en favor de su nieto. Y es así que él se encuentra en nuestro país, en Bolivia. El nieto salió del país y le hicimos la invitación correspondiente, como hacemos en cada caso, y se apersonó de forma voluntaria, por lo que hemos llegado a un buen acuerdo satisfactorio. La deuda total es de 5.000 bolivianos y hemos comprometido una primera cuota de 1.500 bolivianos que el compadre muy gustosamente ha cumplido con buena fe, con toda la predisposición. Se entiende a veces las situaciones, pero nos ha hecho llegar mediante el brazo social la primera cuotita, que es de 1.500 bolivianos, comadre Luchita. Sí. Agradezco al comadre, a la doctora Chacón, y le agradezco. Sí, ahí está, comadre, qué bueno, comadre. Cuando uno ya hace las cosas, pasa, y entonces tenemos que acudir aquí al Canal 4. Yo les agradezco a todos del que trabajan, comadrita. 1.200, 1.400 y 1.500, comadre. Muy bien, doctorita. Se ha hecho la recuperación. Seguimos trabajando en pro de ustedes. Sí, sigue adelante, doctorita. Gracias por estar aquí, comadre. De verdad, qué gran felicidad. Comadre, usted tenía un problema y se ha presentado nuestro brazo social. Y gracias a la... Quiero agradecerle a la doctorita Sandra por su orientación y por su ayuda que me ha brindado. Pues yo dejé deportivos a una señora en el colegio, donde ella me dijo que iba a venderlo, pero la señora dio a otras personas. Y entonces Ainay ha tenido problemas ella, y como yo le he dado a ella, ella me tenía que cancelar. Claro, a mí. Ya usted ha cumplido. Y le he ido esperando 2 años y medio hasta que yo fui ande la doctorita. La doctorita. ¿Y el dinero de cuánto estamos hablando? De 3.200, comadre. 3.200 bolivianos, sí. Comadre. Sí. No le quería pagar, no, la comadre. Cada vez me decía que no tiene, no tiene, que no he vendido, no he vendido. Y al final le dije, ya, devuélveme mis prendas. No importa que no hayas vendido, pero devuélveme mis prendas. Llegó el momento y no me dio, no, solo 4 deportivos y 10 poleras me ha devuelto. Efectivamente, la comadre Roxana ha confiado en el brazo social, ha venido, nos habló, me ha contado la historia. Como ustedes saben, mandamos una invitación para conciliar. No vamos a mencionar el nombre de la señora quien está depositando ya, porque está cumpliendo, ¿no? Entonces, sin embargo, agradecerle porque está cumpliendo, le está viendo ya la señora Roxana. Ha hecho su depósito correspondiente de 1.200 bolivianos, el monto total es de 3.200. También en la conciliación se ha explicado, Inés, ya porque no había ningún documento firmado, donde la señora diga con qué documento voy a reclamar, ¿verdad? Lo que ha dejado en consignación, ha dejado ropa deportiva. Es por eso de que se le ha hablado a la señora, mire qué ha pasado, tiene toda la buena intención de pagar, que ya la señora también, te voy a esperar a que me pagues. Se ha llegado a una buena conciliación. ¿Por qué, Inés? Porque no se ha hecho un documento, un compromiso correspondiente, y la señora que debe ha firmado el documento y está cumpliendo en hacer los depósitos correspondientes. Es por eso que ahora le vamos a entregar 1.200 bolivianos a la señora Roxana. Como primera cuota. Como primera cuota, Inés, y ya las posteriores cuotas también estaremos haciendo entrega correspondiente, siempre cumpliendo. Y lo más importante, queridos compadres, conciliar. 200, 400, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Señora, primera cuota. 200, 400, 600, 800, 900, 1000, 1100 y 1200. Quiero agradecer a la doctorita Sandra por su buena orientación. Me ha colaborado en esto. Doctora Sandra, quiero agradecerle mucho. Usted es una buena persona. Gracias. Y también quiero agradecer al Canal 4, que siempre está ayudando a los que lo necesitamos.